Hola amigos viajeros, estoy nuevamente con ustedes en este su canal de viajes y turismo Correcaminos Viajando por el Mundo. Yo soy Miguel Arévalo y estaré acompañándolos para que juntos compartamos vivencias y aventuras. Iniciaremos un nuevo ciclo de viajes donde estaremos visitando lugares mágicos y maravillosos por diferentes países del mundo. En nuestras entregas anteriores iniciamos un recorrido por Marruecos, España y Portugal en 26 días. Ahora, en esta oportunidad, iniciaremos un viaje por Turquía y Grecia en 25 días, el cual desarrollaremos por etapas y día a día. Acá les iré mostrando lo fácil que es viajar y por su propia cuenta. Siempre he creído que viajar en auto es la mejor manera de conocer realmente un país, su gente, costumbres, comidas y lugares de mayor interés. Soy ciudadano colombo-canadiense y todos mis viajes inician en Toronto, Canadá. Ahora, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y den un like a este video si les gustó como apoyo a nuestro trabajo. Los invitamos también a que dejen sus comentarios al final del video que son muy importantes para nosotros. En esta oportunidad viajaremos por Turquía y Grecia en 25 días. Si usted quiere seguir este recorrido como guía para sus próximas vacaciones, pero no cuenta con el tiempo suficiente, podrá adaptar su itinerario de viaje al tiempo de disponibilidad y podrá seguir este como una guía práctica. Viajaremos por los lugares más maravillosos e interesantes de Turquía y Grecia. Visitaremos los lugares más importantes de las principales ciudades, museos, templos religiosos, sitios arqueológicos y hasta realizaremos un viaje en globo aerostático. Viajaremos la mayor parte del tiempo en auto y por las principales carreteras de Grecia. Turquía y Grecia son hermosos países y no tema viajar por sus carreteras, vale la pena conocerlas. Recuerde que como en cualquier país del mundo, existen lugares vetados para los turistas donde es mejor no ir. Tenga en cuenta que para viajar a Turquía debe tramitar una visa de entrada que ésta la pueda adquirir online directamente en la página del gobierno de Turquía. No necesita intermediarios. Es muy fácil de adquirir, solo tiene que efectuar el respectivo pago. Ahora veamos algunas recomendaciones para tener en cuenta antes de viajar a cualquier país. Ankara
Iniciamos un recorrido por vía terrestre hasta la población de Goreme. Después de Goreme volaremos por una hora y 15 minutos hasta la ciudad de Estambul. De Estambul cruzaremos la frontera con Grecia en auto y llegaremos a la ciudad de Alexandrópolis. Continuaremos hasta Salónica o Tesalónica, también se llama así. Luego continuamos Larisa, Delfos, Patra, vamos hasta Kilini y Olimpia. Nos regresamos hasta la isla Sakintosh. Luego continuamos por Patras, Corinto, Atenas y haremos un pequeño crucero de un día por las islas de Égina, Poros e Hidra. Iniciamos este viaje por Turquía y Grecia en 25 días desde la ciudad de Toronto, Canadá. Volaremos hasta la ciudad de Múnich en Alemania. En este segundo día haremos un vuelo después de una escala en Múnich. Volaremos desde Múnich hasta Ankara en un vuelo de 3 horas aproximadamente. Hemos llegado al aeropuerto de Zemboga en Ankara. Iniciamos nuestro tercer día de viaje en la ciudad de Ankara. Ankara es la capital cosmopolita de Turquía. Se ubica en la región de Anatolia. Es un centro de artes escénicas que alberga el ballet y la ópera estatal, la orquesta sinfónica y muchas compañías de teatro. Ankara tiene una población aproximada de 5.200.000 habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada del país después de Estambul. Ankara es la sede del Parlamento turco, de los ministerios y demás instituciones gubernamentales, además de las delegaciones diplomáticas extranjeras. Ahora visitaremos algunos sitios de interés de la capital turca, Ankara. Y ahora, amigos, bienvenidos a la aventura. Iniciamos este tercer día caminando por algunas de las principales calles de Ankara. Visitaremos algunos lugares de interés. Nos encontramos de frente con la mezquita Kocatep. La mezquita Kocatep es la mezquita más grande de Ankara, construida entre 1967 y 1987 en el barrio de Kocatep, y su tamaño y situación la hacen un monumento visible desde casi todo el centro de Ankara. La de Kocatep es una de las más hermosas mezquitas de Turquía, con sus mosaicos en azul y su muy especial lámpara central, que es magnífica. A diferencia de Marruecos, en Turquía sí le permiten entrar a algunas mezquitas. No olvide vestir ropa que le cubra los brazos y las piernas, así como un velo para las mujeres. Anıtkabir es el mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, el líder de la Guerra de Independencia Turca y el fundador y primer presidente de la República de Turquía. Este mausoleo fue construido en 1953. Hoy es nuestro cuarto día del viaje. Amanece en la ciudad de Ankara y tomaremos un auto que nos llevará a la población de Goreme, ubicada en la región de Capadocia. Capadocia es uno de los lugares más impresionantes que se pueden visitar, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Capadocia es una región de la zona de Anatolia Central. Se caracteriza por tener una formación geológica única en el mundo y por su patrimonio histórico y cultural. En el año 1985 fue incluida por la UNESCO en la lista del Patrimonio de la Humanidad. En el viaje hacia Goreme
es obligatoria la parada para admirar los famosos lagos de sal. El lago Tuz es el segundo mayor lago de Turquía y se encuentra en la región de Anatolia Central y está ubicado al sudeste de Ankara. Este lago se achica rápidamente como consecuencia del cambio climático. Hemos llegado a la población de Goreme. Goreme es el nombre de una serie de valles y de una población de este valle. Goreme se encuentra a 12 kilómetros de Nebzehir y pertenece a la provincia del mismo nombre. Algunas de las cuevas talladas en la roca han sido convertidas en agradables y cómodos alojamientos que son rentados al turista durante todo el año. Es hora de refrescarnos saboreando un delicioso helado turco. Goreme es una ciudad literalmente excavada en la roca volcánica que abre paso al Parque Nacional de Goreme, una vasta extensión declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en cuyo seno encontrarás espectaculares ermitas rupestres. También es una zona magnífica para probar la gastronomía y los vinos turcos. El parque en sí es famoso por sus formaciones rocosas en forma de chimeneas y es uno de los favoritos de los excursionistas. Y después de un productivo día lleno de sorpresas, ahora participamos de una muy agradable velada nocturna donde además de cenar y degustar la más variada comida típica de Turquía, podremos deleitarnos viendo sus danzas típicas acompañadas de hermosos y coloridos trajes. Cada región de Turquía posee su propio baile y traje tradicionales. Turquía es una nación de gran riqueza cultural, que se puede apreciar en sus variadas costumbres y tradiciones. Una fusión entre su pasado islámico y otomano con la cultura occidental. Inicia nuestro quinto día de recorrido en la población de Goreme. Nuestro recorrido inicia en el Parque Nacional de Goreme, situado cerca del pueblo, conocido también como Museo al Aire Libre de Goreme. Este parque nacional es quizás el territorio más famoso de todos los paisajes de Capadocia. Los asentamientos comenzaron en los siglos 3 y 4, cuando los cristianos del periodo romano fundaron varios monasterios. Nos encontramos ahora en Pasabak,
el Valle de los Monjes. La región de Capadocia es famosa por los caprichos geológicos de la naturaleza. Y una de esas principales características las podemos observar acá en Pasabac o Valle de los Monjes, también conocido como Chimeneas de Hadas. Estas se formaron hace miles de años cuando las partes bajas formadas por una piedra débil de origen volcánico llamada tufa se fue erosionando y en la parte alta quedó la piedra basáltica más dura, dando lugar a las originales formas. Ama sen başka bir kollarda, sen sarhoş olduğun yollarda, kaybolmuş bir gençliğin vardı. Olacak değilim ben, acılara yürüyor kalkmıyorum, arada bir kalbini yokluyorum, cennetten çiçek mi topluyorum, herkesi sen gibi topluyorum. Ama sen başka bir kollarda, sen sarhoş olduğun yollarda, kaybolmuş bir gençliğin vardı. Olacak değilim. Hemos llegado a The Brent, o Valle de la Imaginación. Es un lugar para dejar que tu mente corra libremente en un paisaje aparentemente lunar, con formaciones rocosas que parecen animales. El Valle de la Imaginación tiene un paisaje extraordinario, moldeado por la naturaleza para hacerle reír, admirar y explorar. Visitamos ahora los telares de seda. La seda es producida por varios insectos, pero en general solo se ha utilizado la seda de las orugas de polilla para la fabricación de textiles. La seda es producida principalmente por las larvas de insectos que experimentan una metamorfosis completa, pero algunos insectos como las hilanderas y los grillos rasposos producen seda durante toda su vida. Nos encontramos ahora en una fábrica de alfombras turcas. La alfombra turca tiene un tejido anudado con pelo y se produce para uso doméstico y para colocar en suelos o paredes. Su venta en locales y también para la exportación. Dentro del grupo de alfombras orientales, la de Anatolia se distingue por las características particulares de sus tintes y colores, motivos, texturas y técnica. Se fabrican principalmente con lana de oveja, algodón y tintes naturales. Ya es mediodía y es hora de almorzar. Y nada mejor que un restaurante de comida típica turca. La comida turca es muy variada y cuenta con asombrosos y deliciosos platillos, dentro de los que podemos destacar el pilav, que es un arroz hervido suavemente, el muhlahama, que es una especie de fondue, el durum kebab, el imam yalildi, el manti y gran variedad de platos. También son famosos los dulces y los postres como turrones y otros más. La artesanía turca es muy variada. Las piezas de cerámica turca tienen aceptación en todo el mundo, debido a su fuerza, color y atractivo diseño.
Los que practican la fabricación tradicional de la cerámica consideran que esta constituye un medio para expresarse, realizarse y sentirse mejor, personalmente y para preservar un arte que se constituye en un elemento simbólico de la identidad cultural de Turquía. Como la mayoría de construcciones en Capadocia, no se trataba de edificios, sino de sitios excavados en la roca. Fuera del parque, algunas cuevas continúan habitadas y hay unas cuantas que han sido transformadas en pensiones o pequeños hoteles. Aún existen restos de capillas, monumentos, alcobas, almacenes e iglesias, muchos de ellos decorados con frescos de los siglos XI y XII. La Capadocia representa uno de esos lugares del planeta cuya visita debe estar obligatoriamente en la lista de destinos de cualquier viajero. Este lugar, también conocido como el Valle de los Monjes, ya que desde los primeros tiempos de la expansión del cristianismo, muchos eremitas eligieron este lugar para practicar la nueva fe. La Capadocia, ubicada en la Anatolia, es en resumen un lugar de ensueño. Parecería que estamos visitando un nuevo planeta. Aún existen restos de capillas, monumentos, alcobas, almacenes e iglesias en el lugar conocido como Museo al Aire Libre Goreme. Muchos de ellos decorados con frescos de los siglos XI y XII. Estos antiguos templos tallados en la roca son verdaderas reliquias y obras de arte y pueden ser visitados en su interior. Civilizaciones milenarias dejaron su huella en Capadocia construyendo ciudades completas excavadas en la roca de sus valles. Todas estas maravillas de Capadocia hacen de esta región uno de los principales atractivos turísticos de Turquía.